El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. El conocimiento que tenemos sobre los SCP es el fruto del esfuerzo y la observación de personal altamente calificado. Y como el conocimiento es poder, la ignorancia es conformismo. La información del siguiente SCP nos deja en claro la diferencia entre amar tu trabajo y amar el día de paga. SCP-1293 El SCP-1293 es una especie de criatura humanoide de origen desconocido. Cada espécimen del 1293 es único en su apariencia, aunque todos ellos generalmente parecen seres humanos disfrazados. Las autopsias llevadas a cabo en especímenes fallecidos han mostrado que el 1293 está completamente desnudo, con piel, huesos y tejido muscular imitando diversos tipos de tela. El 1293 posee componentes biológicos que parecen un sistema circulatorio humano, con la pequeña diferencia de que transporta esferas multicolor en lugar de sangre. El 1293 no aparenta un sistema nervioso o tractos digestivos, no requiere de alimentación de bebida o dormir. El 1293 no posee órganos sexuales, sin embargo, el 54% de los especímenes del 1293 tienen la capacidad de reproducirse. Para propósitos de este documento, tales especímenes serán considerados hembra y se les referirá como SCP 1293-A, mientras que los especímenes masculinos serán referidos como 1293-B. Las hembras se comunican oralmente, hablando con voces en una forma animada. Capaces de reproducirse, las hembras gestan a sus crías por un periodo de nueve meses antes de dar a luz a otro espécimen del 1293. Las crías recién nacidas del 1293 emergen de la progenitora completamente maduras en tamaño e inteligencia. Las hembras entregan a sus crías a través de la boca o de un orificio similar. Que se estira anormalmente para acomodarse al tamaño de la cría. Dado que el 1293 recién nacido son aproximadamente del mismo tamaño que sus progenitores, se cree que la gestación se lleva a cabo en un espacio extradimensional en el interior del 1293-A. Si la hembra no ha sido preñada por el proceso 722 Efraín, producirá un 1293-C una vez por mes hasta que el procedimiento sea ejecutado. Los machos, por otro lado, son generalmente letárgicos en la naturaleza y altamente solitarios, evitando contacto con los seres humanos y otros especímenes del 1293. A diferencia de las hembras, los machos no han mostrado capacidad de hablar, pero cada 45 días, un grupo de machos se congregan en un evento al que llamaremos Terpiscor. Debido a la naturaleza coordinada de dicha manifestación en los eventos, se asume que el 1293-B, los machos, se comunican telepáticamente. El 1293-C son entidades malintencionadas producidas por las hembras si no son preñadas vía el procedimiento 722 Efraín. Los 1293-C difieren de los demás especímenes, puesto que generalmente poseen grandes dientes, múltiples brazos, lenguas prensiles y talones estirados como garras. Los ejemplares del guión C son abiertamente hostiles hacia los seres humanos e intentarán mutilar a cualquier individuo que se encuentren. El procedimiento 722 Efraín es el proceso por el cual las hembras son preñadas. Para iniciar el procedimiento, un niño humano de entre 4 a 12 años de edad y perteneciente a un miembro del personal del sitio debe ser presentado ante el espécimen de la hembra. Si la hembra decide que el niño es apropiado, rejurgitará una hoja de papel y una pequeña caja metálica con crayones marca Crayón. Usando su imaginación, el niño debe dibujar después una criatura humanoide. Si algún adulto intenta influenciar el proceso del dibujo del niño, sin importar si es durante el procedimiento o de antemano, la hembra anunciará que el niño es inadecuado y un nuevo niño deberá ser seleccionado. Si la hembra considera como aceptable el dibujo, lo devorará preñándose de este modo. El espécimen resultante del 1293 será exactamente como el del dibujo. Anexo SCP 1293-1. Lo siguiente es una lista de ejemplos registrados en los eventos que hacen los machos. En 1998, un grupo de machos llevaron a cabo silenciosamente la coreografía de la producción de Broadway llamada Cats en su totalidad. En el 2004, se colocaron boca abajo en tres filas separadas e hicieron rodar sus cuerpos en un movimiento ondulatorio sobre aproximadamente 5 horas. Parecía una especie de gusano. En el 2009, llevaron a cabo la coreografía del video musical Single Ladies durante 39 segundos antes de dispersarse rápidamente mientras bailaban extraño. Lo siguiente es una entrevista conducida con un espécimen hembra preñado. El espécimen hembra usó un número de palabras y frases que no corresponden a ningún lenguaje conocido. Estas han sido transcritas fonéticamente para la lectura e integridad de esta entrevista. Buenos días. ¿Cómo te sientes? estoy Dizldee. Estoy absolutamente maravillosa. Señor persona tipo hombre agradable. El hijo de mis entrañas está listo para ser resucitado en dos sacudidas de la cola de un barrego. Muy bien. Ahora... Por favor, tómate un momento para explicar tu proceso de selección para los niños usados en el procedimiento 722, Efraín. Solo busco niños que sean buenos y puros de corazón. También debes tener una gran, enorme imaginación del tamaño de una ballena. Solo aceptas niños pertenecientes a investigadores asignados a tu contención. ¿Por qué es esto? Si yo fuera niños de extraños, eso sería simplemente escuela Will Ride. ¿Quieres verme hacer el baile feliz? No, no, gracias. ¡Wibli, wibli, wub! Desearía poder abrazarte grande, hermosa tú, Smiggly morms. Tristemente no tengo con qué abrazar. Eso es suficiente, por favor. Trata de enfocarte en la entrevista. ¿Qué son los SCP-1293-C? ¿Te refieres a mis Wupsi Daisies? No has educado preguntarle a un tipo dama acerca de sus veces especiales mensuales, señor Posi? Cualquier información que puedas darnos sobre la naturaleza del 1293-C podría ser enormemente benéfica en la prevención de bajas en el personal salgan mal sin miedo. Si no tuviera la semilla de imaginación de los niños colocada en mi bubú ella eyacularía cosas de mi propia imaginación y metería que es un lugar muy cutlud y escalofriante. No es seguro decirlo. Oh, querido, el hijo de mis entrañas está por venir. Saluda madre de mis entrañas, soy un hijo. Es un tipo dama, Yo soy el feliz por tener hijos. Esquilo de Hola. Como se habrán dado cuenta... He estado investigando al 1293 desde que el Dr. Reeves fue eliminado por razones no relacionadas. Habiendo empleado aproximadamente un año observando al 1293, he llegado a la conclusión de que la presente documentación, particularmente en relación con el proceso de reproducción, es imprecisa y requiere de una revisión urgente. Cuando fui transferido a este proyecto, me sorprendió que el doctor Reeves haya pasado mucha de la información del 1293 en testimonio de los propios especímenes del 1293. Supuse que esto no era suficiente, así que puse en el lugar un número de lineamientos de investigación, incluyendo video monitoreado discreto durante 24 horas. Los registros que hemos obtenido desde entonces han mostrado que los especímenes hembra y macho, de hecho, se aparean usando un fino rizo de color rojo que se extiende de la boca del macho a la de la hembra. Francamente, estoy horrorizado de que un aspecto tan crucial no haya sido identificado previamente. Ahora que sabemos que el 1293 se reproduce por apareamiento, nos deja la cuestión. ¿De qué es lo que hace el 722 Efraín? Así como la cuestión de, de, de qué son los 1293-C. Tengo una hipótesis que creo que dirige hacia ambas cuestiones. Contrario a la documentación actual, de hecho, necesita alimentarse, produciendo alimento empáticamente de las emociones humanas. El 1293-A se alimenta de las sensaciones de incomodidad y perturbación. Y los machos se alimentan de la sensación de confusión y desconcierto. Los machos son capaces de subsistir fácilmente por las sensaciones expresadas por el personal durante los eventos del piscor. Pero las hembras deben emplear métodos más elaborados de alimentación junto con la perturbación de los niños. Las hembras nos fuerzan a usar nuestros propios hijos como una estratagema para provocar una reacción emocional del personal de la fundación. Si la hembra se ha ido sin su comida por un largo periodo de tiempo, liberará un 1293-C como mecanismo de defensa de emergencia. Con el fin de probar esta hipótesis, propongo que una versión revisada de los procedimientos especiales de contención sea usada en una prueba básica. Es lamentable que haya tomado tanto para ver estas cosas por lo que son, pero espero que con este conocimiento seamos capaces de contener al 1293 como se debe hacer. Firma, Doctor Goodwin. Y ahora, unas palabras del Doctor Quack. Inaudito, imperdonable. ¿Cómo es posible pasar por alto datos tan importantes? Pero bien, el 1293 simula ser una creación infantil, cuando en realidad son el disfraz que ocupan criaturas parasitarias de otra dimensión. Basados en los hallazgos del Dr. Goodwill, Podemos ver que usan nuestras emociones como alimento y el proceso de Efraín es solo una excusa para seguir con una invasión pacífica, piénsenlo. Un 1293-C es creado una vez al mes y las hembras no están preñadas, pero si permitimos que el procedimiento de Efraín continúe, solo tendremos más y más hembras. Y cuando sean suficientes, comenzarán a escupir 1293-C como si fueran semillas de sandía. Ellas son las puertas y nosotros las estamos conservando. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Ricky Gro, Rafael Rives Rodríguez, SJKM, Un Cuadro en Blanco y su hermanito el Innombrable, Said Martínez, Santiago 26, Soar Salgado Torres. Joel Abraham, Denis Amir Duarte, El Gato. Muchas gracias a todos por ver mis videos y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.